let's make it. So easy. I'm from the ghetto, we footwork, our routine is seamless. Gully with the dirty booty, rubbing on my feet. Billie Jean genius, running through my jeans. Sweat on me, mommy, we can reenact the scene. With Rosie Perez and Spike Lee, ice and Dexter C. Cut the street, straight whiskey. No, Alizé or Grenadine. And we can freak until the day or till the dawn like Adina. Ed Bay like Bussy, P or Private Dance like Tina. Till you ready to up like Anna or Fees. What record got you breaking down to your knees? And clutching your claws, it's just a Jesus. Ease up, please just hold me closer, tight boy. Oh boy, hemos llegado, tío. Oye, ha salido todo demasiado bien. Alguien tiene que perder una pierna o algo para que se equilibre un poco. Oye, me ha quedado estrecha. No sería un buen de Paddy Cashmi sin caminatas. Jaggermeister. Bueno, este es nuestro apartamento por ahora. No lo estamos encontrando. No nos está entrando. Oh boy. Oh boy. Oh boy! Hostia! Oh, hostia! Oh shit! Oh, ¡hola, loco! ¡Vaya picadero! Hombre, pues no está tan mal, eh. ¡Hostia! ¡Bien, Daniel! ¡Zatu, ¿dónde estás para romper esto? El relevo cerveza lo metemos aquí, mira. Unos fuera, unos dentro. ¿Puedes meterlo adentro? Que quizás la gente va a pensar que vamos a tirarlo o algo. ¿Sabes cuántos grados tiene esta cámara? Sí. 200. Joder, ojalá. No, tío, esta factura está mal. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha cobrado de más? ¿O de menos? Acabamos de realizar la compra, cada uno lo suyo. Y la cosa es que estamos ahora esperando a que salgan estos, porque no sé qué pollas está haciendo HB, lo fácil que es poner los productos y tal. ¿Ya tira, no, la cosa? Sí, ya tira. Vale, bien, bien. Es que parecía que no, ¿eh? Quería al principio dos packs de cerveza y he dicho... Bueno, es bastante dinero, creo que voy a intentar ahorrármelo. Y me dice el pavo, ¿qué pasa? Que no quieres estarla tanto, ¿no? Y digo, no, sí, por lo menos me la veo, tranquilo, pero es que no quiero gastar tanto. Vamos a pagar, queríamos particionar el pago con tarjeta, no se podía. Y nos ha dicho, bueno, pues con tarjeta y en efectivo. En la compra han sido 35 en total, con lo cual él iba a pagar 15 y yo 20. Voy a pasar la tarjeta y pone 35. Y le digo, esto está bien, pone 35. Y me dice, sí, sí, tranquilo, la paso. Y le digo, pero seguro que está bien, ponía 35. Y me dice, uy, puede que no. He comprado 6 latas de cerveza y me han cobrado una. Solo una. Eso. ¿Y eso cuántas chicas? ¿Dónde? Oh fuck. Bueno, va. Va por ustedes. Pues está un poco fría. Y tiene un poco de mierda, la verdad. Bueno, va, qué coño. Pues está buena, sí. Tranquilo, estamos entre amigos y tal, ya lo sabes. Ya, sí, sí, pero igualmente me pongo nervioso, tío. Que es un momento muy emocionante, tío. Bueno, chavales, ha llegado el momento que todos estabais esperando. Así, bienvenidos a When the Party Cashmi 3rd Edition. Oh. Como ya sabéis, esta es la tercera parte de la trilogía. Con lo cual, se podría decir en cierto modo que es el fin. Es bueno renovarse e ir creciendo. Con esto no me refiero que al año que viene vayamos a ir a Marina D'Or a estar en un jacuzzi lleno de Yayo, no, no. Llegados a este punto, me gustaría recordar a alguien especial que no ha podido asistir. Zatu, te mandamos un fuerte saludo, compañero. Me sigues debiendo el After Sun. También me gustaría agradeceros todo el apoyo y confianza que habéis aportado a esto, porque realmente sin vosotros no sería posible. Bueno, ahora sí, ¿qué nos va a deparar esta edición? ¿Habrá muertes? ¿Habrá sexo? ¿Quién coño va a ser el que se raya ahora? Oh. Todo eso está por descubrir. Lo único que sé es que tiene que haber una locura extrema. Esta es la última edición y por ello la vamos a liar ultra mega hiper a lo paparda. Tiene que arder el puto edificio y lloré de entero. A disfrutar y que empiece la fiesta, chavales. Oh. Os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis fumado alguna vez el pito?
Oh boy. Pues entonces, ¿qué mejor que hacerlo a la vieja usanza? Pues como en las últimas ediciones siempre tienen que haber premios o no ganadores. Oh boy. Oh. Hola, loco. ¡Oh, diccionario! ¡Tío, la has clavado! Bueno, chicos, ya he visto como vuestras sorpresas han sido bastante chulas. Creo que lo que he traído, la verdad, nos va a salvar un poco el culo. A ver qué mierda es, loco. Yo creo. ¡Uy, le han ventilado así a la clave! Este web de Party Cashmere tiene que ser la hostia, así que ya veréis. ¡Oh, boy! ¡Oh, Dios! ¡La ha traído Coca! ¡La ha traído Coca por la vez! Chicos, ¡oh, boy! ¡Vamos a ver! Loco. Voy a sacar mi pre-regalo. ¡Boom, diablo! Oh. Vale, ahora lo otro. Vale, ahora el regalo grande que, bueno, este regalo es de Lopedrola y mío. Sí, o sea, y creemos que puede ser una puta wea de la hostia. Y lo va a ser, creedme. ¿Estáis putamente preparados, chavales? 3, 2, 1. ¡Fantastic Gymnastic! ¡Ole! ¡Un juego de barritas! La puta clave, loco. Introduces el muñeco aquí, que tiene una especie de imanes. Le das aquí. Dios. Y tienes que simular el balanceo, ¿no? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Mierda. ¿Claro? Vale, se ha roto, chicos. La carga, ¿eh? Se ha roto, chicos. Oh, boy. También. Dale. Ha comenzado lo que sería el primer contacto con la chica de abajo. ¿Cuántas aproximadamente, 6? Porque quieren ver cómo está bailando. Hostia, qué susto, hijo de puta. Espera, espera, que la acompaño. ¡Striptease! Lemundo, Lemundo. Can you put the light, please? Thank you. You're welcome. Oh, oh boy. Oh. Los vecinos van a estar contentos, ¿eh? Son ellas. Son ellas, que son ellas. Él también sabe, ¿eh? Oh, oh, Miguel. La noche ha resultado ser bastante entretenida. Dos chicas que estaban abajo decidieron subir para hablar con nosotros. Señoras y señores, bienvenidos al Casino Tarradellas. Fueron unas chicas muy majas, ya que decían que los españoles que estaban aquí antes no eran tan majos. Al final de la noche se quedaron bastante jugando. Los franceses tienen buena coordinación, ¿eh? Por lo que podemos hablar mucho con ellas, aunque no entendíamos una mierda de francés. Hijo de puta. Bueno, son casi las 3 de la madrugada. Y creemos que el paquete que está aquí abajo de casa, pues está abierto. La verdad es que la noche está siendo bastante más bizarra de lo que podíamos esperar. Es que pedimos un kebab y está debajo de nuestro apartamento y así. Literalmente, mira, ahí está el mundo. ¡Mundo! Dice algo. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Has dicho algo? No, no, no. You don't say this. No, don't say this. No, no, es más difícil todo eso. Una de esas chicas, Anaís, era la productora oficial del grupo. No sabemos por qué Juan intentó ligarse. Y ahora el tiempo. Y amor. ¡Qué buena! Estamos dando ya un paseíto. La verdad es que pues estaréis viendo que hace sol, pero realmente hay nubes. Hay unas nubes que dan un poco de miedo. Y yep. De hecho, hace nada estaban cayendo gotas, pero. Es verdad. Se bueno, han despejado muy rápido. La playa bien, ¿eh? No me gusta esto. No me parece bien. Se suponía que íbamos a ir al castillo que se veía en la esquina. Y pasa que no. A ver, la lógica nuestra. Nos hemos ido del lugar porque llovía. Y ahora nos vamos a meter en la playa porque llueve. Somos de esos normales por el mundo. Go, go, go.
Podría ser peor, la verdad. Nos suda la vida. Demasiado. Así de claro. Go, go, go. Go, go. Go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío, se ve basura, loco! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Dios! ¡Ese solete! ¡Ese solete! Sin duda alguna ha sido de las cosas más random y mejor que ha salido. Sí, pero esto es solo el principio. Oye, Samo a la calle. 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 Vamos a la calle. Samo a la calle. Samo a la calle. Oye, ¿por qué me enfocas a...? ¿Crees que lo sé? Samo a la calle. Samo a la calle. Perdona, no te he entendido. A los franceses los entendía mejor. Chicos, vamos, chico. ¿Qué haces, loco? Tengo que dibujar. Sí, ya. ¿Qué miras? ¿Cómo ya que te queda rato, hijo de puta? Tío, dale. 3, 2, 1, go. Que se está riendo nosotros, loco. Pero ¿por qué lo paras, tío? ¿Ey, te está riendo en mi cara? Un poquillo, la verdad. Porque debe ser muy fácil. Pelota, raya, infinito, suelo, coche. Bizcocho. Hamburguesa. Pastel. Burger King. Hamburguesa. Carretera. Era mucho yo, la hamburguesa. Se la empalma. Dale. Ahí, Viena, buena. Tiene que ser un chupito. Toallas y tal, porque veo que la voy a liar parísima. O papel. Ya la costumbre. Cuando es tan puto móvil. ¿Me puedes decir alguien cómo hago esto? Con la de mierda que hay delante. O sea, ya soy malo, me lo pone difícil. Oye, es verdad, tío. ¿Sabes? Es que me cago en vuestra puta caleta, tío. Toma. Mira, eso te pasa por... No, por tu huevo, mira. Venga, Henry. Tranquilo, está muy bien. ¿Tú estás tranquilo? ¡Siga! Joder, me cago en el puto Juan de los huevos. ¡No! ¡Oh! El equipo Polla ha ganado el relevo cerveza. ¿Pero quién es el equipo Polla? ¡Equipo Polla! ¡Equipo Polla! No, en serio, ¿cómo se lo explico a mis padres y a los de equipo Polla? ¡Soy gilipollas! ¡El otro la conga! ¡Conga! ¡Conga! ¡No, conga! ¡Ah, conga! Salimos hacia la calle, venga. ¿Cómo se para, esto? Pues dándolo aquí. Animame, Ale, esta psila. La noche de ayer fue bastante dura y bastante épica. Fuimos a un lugar llamado Pues Gaga, que estaba muy bien, ponían música de todo tipo, sobre todo electro y house. Los chicos al principio no tenían muchas esperanzas de pasarlo bien en ese sitio, pero pasado un buen rato disfrutamos como los buenos niños pequeños en un parque de atracciones lleno de tetas. HB y yo intentamos ligar por algún que otro medio, pero no fue gratificante el resultado. Cuando nos disponíamos a ir a casa,
nos encontramos con un grupo que había estado bastante presente en la fiesta. Y decidimos hablar con ellos, así que nos quedamos una hora más fuera. A ver, estamos volviendo ya de la party. Loco, la peda, loco. Equipo, polla, equipo. Y ahora el tiempo. Por favor, mundo, explícanos qué sucedió ayer por la noche. ¡Oh, boy! ¡Que nos mata! Está costando mucho. Estos señores no quieren levantarse, no quieren hacer absolutamente nada. Son hijos de la gran puta. La cansación es muy real. 100% real, no fake. Free virus. Y claro, por eso estamos así. ¡Hola! ¿Está cerca de él? Hombre, ahora sí. ¡Hola! No estáis consumiendo drogas, niños. Pues no hay drogas aquí. Esto es un té. ¡Oh! Juan, debes hacer lo que mande Nigel. Si te niegas, bebes 5 tragos. Vale. 5 flexiones. Sí. En bolas en el balcón. ¿Quién va a hacer esa puta mierda, loco? ¿En gallumbos? ¿Quién va a hacer esa puta mierda? ¿En bolas? Mira eso, mira eso, loco. ¡Ah! ¡Oh, bo! ¡Hola, loco! No, tío, no quiero verlo, loco. No sea disgusting, chaval. No grabéis eso, tío, que disgusto. Noticias de última hora en la estancia en Lloret. Ah, tranquilo, no, tranquilo. Va, tú puedes. Tranquilo. Ah, se nos está acabando el tiempo, por lo que anoche tuvimos que ir a por todas. La cama. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ¿eh? Venga. La noche empezó con la entrada gratuita a la discoteca que previamente habíamos ido. Conocimos un grupo de gente y estuvimos hablando inglés. Vamos, es que yo no he hablado tanto inglés en mi puta vida. Y hasta aquí el resumen de la noche. Nos vamos. Nos vamos para casa. Se finí. Ahora el trayecto es cortito hasta Blanes y de Blanes ya para casa en tren. Y eso, señores, que ha sido un placer, ha sido una pasada de viaje. Creo que sin duda alguna hemos cerrado lo que es el ciclo como lo merece. Venga, nos vemos hasta lo que pueda venir en un futuro. Suppress. Benny Blanco, suppress. Make man the right and be little suppress.